nosotros esta fiesta y estas conmemoraciones, porque puede llamar así, son demasiadamente importantes porque representan nuestra identidad ancestral y cultural. La palabra Quinamayó en lengua indígena significa al pie de río. ¿Por qué al pie de río? Porque pues los primeros esclavizados que se volaron, ellos lo empezaron a volar nadando por el río Quinamayó, y Quinamayó es un riachuelo que se enfoca al río Cauca. Y entonces, por estar tan cerca a la época del río Quinamayó, por eso se llama Quinamayó. ¿Por qué la parte histórica? Porque nuestros ancestros, los abuelos, o los que estuvieron en la esclavización, después de ser desesclavizados, llegaron acá y sintieron pues el deseo también de gozar, de celebrar algo, porque ellos no tenían esa potestad de celebrar, porque ellos estaban lógicamente con la libertad oprimida. Entonces, cuando ellos deciden evadirse de allá de la hacienda del Japio, entonces empiezan a celebrar su propia fiesta, que a ellos le llamó Oración del Niño Dios Negro. ¿Y por qué negro? Por la misma historia que habíamos tenido nuestros ancestros hace mucho tiempo.